El 4 de marzo del 2011 entró en vigencia la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos, Células. César Benítez ha denunciado una red de tráfico de órganos en el país. Nos acompaña hoy en Contacto Directo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, licenciada. Son aseveraciones graves. Usted ha presentado ante la Fiscalía Provincial del Guayas una denuncia penal por supuesto delito de financiamiento de abortos, de extracción y tratamiento ilegal de tejidos y tráfico de órganos por parte de la Fundación CEPAM. ¿En qué consiste esa denuncia? ¿En qué se basa? Ok, licenciada Ciudadanía, muy buenos días. Efectivamente, he puesto una denuncia el pasado 17 de septiembre, día en que el Ecuador le dijo sí a la vida, triunfó la vida en la Asamblea Nacional. Como yo no pude estar en la ciudad de Quito, estuve trabajando en Guayaquil y justamente presenté una denuncia contra la Fundación CEPAM, entiéndase la IPPF aquí en Ecuador. Para los amigos que no conocen lo que es la IPPF es la International Planned Parenthood Federation, que es la más grande industria mundial de abortos. Para que tengan una idea, practica un promedio entre 30 y 50 abortos al día. Y para hacer un parangón, hay una cadena alimenticia que comienza con Mac, que hace hamburguesas. Esa cadena alimenticia tiene 33.000 establecimientos en el mundo. Para que tengan una idea de la magnitud de esto de aquí, esta IPPF en Estados Unidos cobra $1,000 y tiene abortos cada 5 minutos. Los médicos no se pueden exceder de los 5 minutos. Y cobra $1,000 promedio por cada una de esas y tiene 66.000 clínicas aborteras asociadas. Ahora, pero independientemente de la posición que se pueda tener sobre el aborto o no, Planned Parenthood funciona legalmente en los Estados Unidos. CEPAM acá es un centro ecuatoriano que lo que dice es ser promoción para la promoción y para la acción de la mujer. Trabaja en efecto con Planned Parenthood Federation en estos temas, dicen, de promoción de derechos y salud sexual reproductiva en Ecuador. ¿Por qué usted no coincide con eso? Ok, mire, eso es justamente, a nosotros nos tratan de colonizar a través del lenguaje, ¿no? Por eso es que se meten con los más pequeños, porque ellos sí los pueden alienar mentalmente. Dicen que trabajan en la salud, ellos promocionan, entre comillas, servicios de salud sexual y reproductiva. La salud sexual para ellos es distribuir condones de mala calidad que parecen sedazos, cernideras justamente para que las adolescentes se embaracen, las señoras se embaracen. Salgamos del mito esto de que las niñas se embarazan, porque las niñas ni siquiera ovulan. Entonces se embarazan, el negocio de ellos es que se embaracen para ellos venderles el aborto, su aborto de promedio de $1,000. 5 minutos dura cada aborto, para que vean la criminalidad que es eso de ahí. Y obviamente que lo que hacen es utilizar lo que les dicen que botan a la basura en una bolsa plástica, no lo botan, lo ciernen en otro sedazo, le quitan la sangre, los tejidos, seleccionan con pinzas cada órgano para vender los riñones, los corazones, los cerebros. Todo eso tiene un tarifario internacional de precios. Por ejemplo, lo más caro son los cerebros y los corazones. Y mientras más maduro esté el niño, porque intentan meternos el aborto hasta el último día, hasta el día del parto pueden abortar, hasta el noveno mes, mientras más completo salga el niño, más caro ellos lo pueden vender. Ahora, sobre la venta de órganos y este tipo de denuncias, de hecho hay videos sobre eso en Estados Unidos, etcétera, pero en Ecuador, ¿con qué elementos puede usted probar una denuncia? Porque lo que está denunciando es una denuncia penal por supuesto delito de financiamiento de abortos, de extracción, tratamientos. Voy a puntualizar. Una red de tráfico de órganos. Ok, la denuncia exactamente es por el posible, léase bien, posible financiamiento de varios delitos tales como aborto en sus diferentes tipos penales, extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos y tráfico de órganos mediante operaciones o transacciones económicas millonarias, inusuales, injustificadas o sospechosas, por decirlo menos, que aparentemente no pueden sustentarse según sus exiguas operaciones físicas en Ecuador. Para que tengan una idea, amables televidentes, CEPAM ha recibido casi $2,500,000 desde el 2008 al 2016. Esta información la pueden corroborar ustedes mismos de los estados financieros de la IPPF en Estados Unidos. No es que me la estoy inventando yo. Yo he tomado la información
pública que consta en el ciberespacio. Y ellos a propósito borraron las transferencias millonarias del 2018, 2017, 2018 y 2019 para que no sepamos cuántos millones más le ha regalado la IPPF de Estados Unidos a la IPPF de Ecuador. Ahora, tanto usted como la representante legal de CEPAM están llamados a comparecer para este miércoles en la Fiscalía del Guayas. Ahí van a rendir sus versiones, es libre, es voluntaria. Así es, licenciada. Nos toca, me toca a mí como denunciante reconocer mi firme rúbrica de esta denuncia y rendir mi versión voluntaria sobre este tema. También le toca a la señora representante legal de la IPPF aquí en Ecuador. Y dejo muy en claro que yo he recalcado la palabra posible financiamiento de varios delitos, porque precisamente esta fase ante la fiscalía, esta fase de esta denuncia penal es justamente para investigar si existe el cometimiento de esos delitos o no existe el cometimiento de esos delitos. Aquí no se está acusando a nadie, aquí sencillamente se le está pidiendo a la autoridad competente que investigue si están ocurriendo los mismos delitos que suceden en Estados Unidos de su matriz IPPF. Sobre todo porque ha existido desde hace muchos años aquí denuncias de tipo sobre redes que podrían estar operando. El gobierno lo ha desmentido cuando hablamos sobre tráfico de órganos en sí. El peligro es que producto de esto se pueda afectar en el mensaje a la buena donación de órganos, que sí puede salvar una vida, porque no es eso lo que se está planteando. Esto no es lo que se denuncia. Aquí no se denuncia lo bueno. Lo bueno hay que aplaudirlo, licenciada. El problema es que aquí se está traficando. Usted puede conseguir hasta los tarifarios en el mercado negro, los tarifarios de la IPPF, en la cual le pone un promedio por órganos, que ellos llaman tejidos, eufemísticamente, pero son órganos. Para que tenga una idea, un cerebro puede llegar entre 100 o 600 dólares dependiendo de la maduración del feto. Y esto no se lo hace en el mercado regular, por si acaso. Esto no se lo hace a través de donación de órganos. Se hace en el mercado negro, en el mercado clandestino, el tráfico de órganos. Entonces, ese mismo órgano usted lo puede conseguir hasta en 3,000 dólares en el mercado negro. ¿Quiénes lo compran? Las farmacéuticas, las transnacionales farmacéuticas, las transnacionales de los cosméticos. Imagínense que está prohibido en Europa y en Estados Unidos testear en animales, pero estos señores testean en seres humanos, muchas veces vivos, porque los venden vivos, y aparte usan, por ejemplo, para las cremas antiarrugas que utilizan las damas, utilizan los restos de nuestros hijos asesinados en el vientre de sus propias madres. Y esa es la denuncia del abogado César Benítez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, licenciada. 7:29. Vamos a una pausa y cuando regresemos.